Una de las mejores formas que los oaxaqueños demostraron su amor este 14 de febrero fue legalizando su unión ante las leyes del Estado mexicano. Azael Díaz Toral y Viviana Soledad Alvarado Montaño decidieron legalizar su amor porque creen que la unión familiar es primordial, así como asumir la responsabilidad al momento de tener un hijo. Por ello, con la investidura que la ley me da y en representación de la sociedad, declaro que el señor Azael Díaz Toral y Viviana Soledad Alvarado Montaño quedan unidos en legítimo matrimonio con los derechos, prerrogativas y obligaciones que se generan de este contrato. Este 14 de febrero es una fecha inolvidable y, por ende, el matrimonio es una vía para consolidar los lazos familiares. Para formalizar nuestro amor y para que nuestra felicidad sea compartida con todas en este día, para que es el Día del Amor y la Amistad. Sí, pues porque es un día especial y pues para recordar, ¿no? Sabemos que pues siempre esta es una fecha inolvidable. Quienes optan por casarse ante el registro civil aseguran que es una forma de brindar certeza jurídica a sus parejas, una forma de hacerse responsable uno del otro y, por ende, dotar de todos los beneficios del matrimonio a sus hijos. Es así como Azael y Viviana conciben su unión y más ahora que esperan a su primer hijo, por lo que exhortan a más parejas a tomar esta importante decisión. Pues invitarlos, ¿no?, a que ya en este momento, pues por la unión, si desean estar juntos, pues es importante, ¿no?, tener ya una unión legalizada. Los invito a que tomen conciencia por el amor que se tienen y para que tengan una certeza jurídica de que la unión matrimonial les sirve para beneficio de sus hijos, en dado caso de que ya lo tengan, y para que sea legal todo este procedimiento del amor. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.